Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla. Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Denuncia Pública, una emisión más. Hoy estamos a 4 de abril del año 2022. Yo estoy feliz porque le doy gracias al gran arquitecto del universo por darme vida, salud y sobre todo amar y ser amado. Porque lo difícil es que lo amen a uno. Eso es lo importante. Hay que amar a la vida, hay que amar al ser humano, hay que amar a la madre de uno, a sus hermanos, a sus hijos, a la esposa, a la novia, a la amiga, al buen amigo, a los adultos mayores, que son la parte esencial de los que nos hicieron, los que han dejado huella en este país. Seamos buenos hijos, porque si queremos a nuestro padre y a nuestras madres, nos va a ir muy, pero muy bien. Saludo a mis compañeros allá de la Torre Digital del Diario de Chiapas, al buen Charlie. Charlie, buenos días. Buenos días al Charlie, como siempre. Ánimo, dice el Charlie. Claro que sí, Charlie. Y sobre todo para la productora que es la licenciada Suri, que está aquí también viéndonos, que todo salga muy, pero muy bien. También a la licenciada Luz y a todos los que están, Luz Adriana, y a todos los que están ahí, Tapia también por ahí está, Anita, ¿quién más está por ahí? Alejandra, la gran Alex, y sobre todo Daniel, que está por ahí también, y saludo con mucho gusto al productor general, que es Víctor M. Estudillo, y a la siempre bella, nuestra licenciada Ofelia de la Rosa, que está siempre presente viéndonos, y sobre todo ella es la directora de ahí, de aquí, de lo que es multimedia, de aquí de la Torre Digital. Sobre todo tenemos una gran programación todo el día. Es importante que usted vea la programación de lo que es la Torre Digital del Diario de Chiapas. También tenemos buena programación en lo que es la 97.7 FM, la radio de todos. Y saludo a Moy Jurado. Moy, como siempre, mi gran hermano Moy, y al gran director de la radio, que es el patrón Tron, Diego Morales, quien es el chico de moda. Siempre le digo que es el chico de moda. ¿Por qué creen que le digo a Diego el chico de moda? Porque es un excelente joven, un excelente muchacho, claro, con defectos y virtudes, como todos los seres humanos tenemos, hasta yo, que me ven sonriente, también me enojo, y entonces, pero no soy como aquel que dice, yo tengo mi carácter, yo tengo mi carácter. No, tampoco es así. Entonces, saludo a Diego. Diego, como siempre, un abrazo, y no se pierda la programación que tenemos en lo que es la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario, y a las 6 de la tarde los invito a ver a Diego Morales, que es el patrón Tron, después de todo. Y también saludo a todos los que están aquí laborando en esta empresa, en toda la Torre Digital, a los administrativos, a los contadores, contadoras, choferes, todos los que están haciendo limpiezas, para todos, mi abrazo. Feliz inicio de semana, y también saludo a los de La Verdad Impresa del Diario de Chiapas, y a ocho columnas, dice, aeronaves al servicio del pueblo para emergencias. Eso lo dio a conocer el gobernador del estado. Prepara Valeria Albazo en el verde. Esto y más en el Diario de Chiapas, La Verdad Impresa. Ya lo puede comprar en todo lo que es el estado de Chiapas, sobre todo aquí en el parque central de esta capital. Y de manera anónima me llegó, en este momento me hacen llegar, aquí están las denuncias que me hacen llegar al Diario de Chiapas, y es la siguiente denuncia donde despiden injustificadamente a empleado de la Secretaría del Medio Ambiente de Historia Natural. La persona fue obligada a firmar su renuncia por parte de los directivos Liz Jiménez, jefa de Recursos Humanos, y Katy Leyvi Hernández Díaz, Horacio Jiménez, jefe de Financieros, Mario Zunún, jefe de Materiales, y la doctora Gabriela Gallegos Marina, directora de Planeación.
Y dice lo siguiente, aquí nos los mandan, aquí nos los hacen llegar, a quien corresponda, quiero externar y hacer una queja por la impotencia, que sentí hace unas semanas, ya que me quedé sin empleo al firmar mi renuncia, donde me obligaron estas personas que me despiden injustificadamente. Dice que es Liz Jiménez, jefa de Recursos Humanos, y Katy Levy Hernández Díaz y Horacio, jefe de financieros, y la doctora Gabriela Gallegos Marina, directora de planeación, que la corrieron, la intimidaron, hasta la querían golpear a esta persona. Entonces, es importante que ahora sí de que la secretaría, el director general o directora, la persona que esté ahí, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, vea qué está pasando en esa secretaría. Y también le hago un llamado a la persona que nos manda esta denuncia anónima, que vaya y presente su denuncia ante lo que es la Secretaría de... Ahora sí que vaya a presentar su denuncia, y también que vaya a la Fiscalía General y pida hablar con el Fiscal General del Estado para que meta una denuncia. Esto no puede seguir pasando en Chiapas, porque, como dice el gobernador, hay que seguir haciendo las cosas bien. El gobernador está trabajando, es un hombre que trabaja de lunes a lunes, y en verdad digo, no se vale que este tipo de gente que existen en la Secretaría traten déspotamente a los trabajadores. Señores trabajadores, jóvenes, señoras y señores, por favor, denúncienme, mándenme fotos de esas personas. Yo le pido a esta persona que me mandó esta denuncia anónima, si tiene fotos de estas personas de ahí, de Medio Ambiente, de Ambiente e Historia Natural, para que me mande fotos. Y si gusta venir aquí al frente de las cámaras y hacer su denuncia, el espacio está abierto para usted y para todo aquel que quiera denunciar. Los teléfonos aquí de denuncia pública son los siguientes, los tenemos en pantalla, son 961-1160-164, 961-2256-504. La línea directa, por si quiere usted hacer una llamada y pasar en vivo, es al 961-2641-722. Repito, 961-2641-722. Y como siempre, les recuerdo que es importante seguirse cuidando. Esta es la luz de la esperanza. Miren, qué hermosa. Gracias a la persona que me regaló esta veladora. Miren, qué preciosa se ve. Está totalmente nueva, la acabamos de prender. Es la luz de la esperanza para los enfermos. Hay que seguir haciendo oración. Eso de la oración es lo más bello, es lo mejor que nos pueden dar para los seres humanos. También es la luz para los desempleados, los que están buscando un empleo. Por favor, pídale mucho a Dios. Y esta es la luz de los presos, para todos aquellos presos que están en todo el territorio mexicano. Mi abrazo fraternal para todos aquellos que están justificada e injustificadamente, también les mando un abrazo, porque a veces llegan a la cárcel gente que no tenía vela, pero ni en el entierro, ¿no? Pero hay que seguir haciendo las cosas bien. Pronto, muchos de los presos que están aquí en el Amate, pronto van a dejar esa cárcel, y yo les pido que sigan haciendo el bien. Que Dios bendiga a los presos, que Dios bendiga a todo el mundo, a Chiapas y a México. Los quiero a todos y gracias por estar conmigo. Y vámonos de lleno a las denuncias que ya nos están haciendo llegar. Otra denuncia que nos hacen llegar en este momento. Miren esta imagen donde denuncian abusos y excesos en el bar nocturno Cerveza Rosa en Tuxtla Gutiérrez. Este bar Cerveza Rosa es un bar donde una mujer
que fue despedida después de trabajar como mesera, denunció una serie de supuestas irregularidades de lo que sucede en ese bar nocturno Cerveza Rosa. Esto, el bar Cerveza Rosa se encuentra ubicado en la calle central norte de Tuxtla. Comentó que ha tenido diferentes conflictos por el aumento de manera exorbitante de las cuentas de los clientes. De acuerdo con la denuncia, los meseros no cuentan con un sueldo, por ello se ven obligados, orillados a robar en las cuentas, dice esta persona. Cuando los clientes se niegan a pagar la propina, el personal de seguridad busca problemas a los clientes. Han habido muchos casos de robo de celulares coludidos entre los meseros y cocineros. La dueña de nombre, Alejandra, está de acuerdo. En una ocasión, una clienta entró al baño y un vigilante se metió para acosarla y nadie se metió para defenderla. Tuve que meterme, dijo esta denunciante. Esto pasa en el bar nocturno Cerveza Rosa, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Este queda en la calle central norte Tuxtla. Está por allá por la OS, ¿cómo se llama? El taller de la OCC. De ahí de la calle central norte de Tuxtla. Ojalá y la Secretaría de Salud se dé una vuelta por ahí y vean qué está pasando en este lugar y de una vez que se agilicen los trámites correspondientes. También a la Fiscalía le hago un llamado para que vayan a ese bar nocturno Cerveza Rosa, que donde alteran las cuentas y golpean a la gente. Es lo que nos dice esta persona que nos manda esta denuncia. Y vámonos, es penoso lo que usted va a ver en un momento que tenemos aquí, nos mandan las imágenes. El día de ayer un camión repartidor de cerveza se accidentó, sufrió un accidente en el reloj floral aquí en Tuxtla Gutiérrez, lo cual ocasionó que varias cajas cayeran y quedaran esparcidas en la calle. Y los ciudadanos, ¿qué creen? Miren las imágenes de esa señora robándose la cerveza de esta empresa. Ahí sí no pesa el cartón, ¿verdad, señora? Pero cuando dicen es que pesa, imagínense eso. En realidad, yo hago un llamado a todos los mexicanos que dejen de estar haciendo este tipo de acciones. De cuando acá se había visto todo eso, al contrario. Yo me acuerdo cuando éramos chavos nosotros, alguien se salía de la carretera en el tramo donde vivíamos nosotros o a donde íbamos allá al rancho, y encontrábamos a alguien que se salía de la carretera y lo ayudábamos. Pero no existía ese tipo de acciones de la rapiña. Imagínense algunos vehículos. Se ve ahí, a ver si me vuelven a poner las imágenes, se ven que se descendieron de sus vehículos y se llevaron cartones de cerveza. En la rapiña también participan niños, jóvenes. Este tipo de situación no se puede seguir tolerando en este país. Digo, ¿dónde están los principios? ¿Dónde están los valores ciudadanos? ¿Dónde está quedando esos valores que nos enseñaron nuestros padres? ¿O es que los padres de ahora ya no enseñan esos valores? ¿O ya nos estamos volviendo una bola de rateros que no tenemos vergüenza de estar haciendo esto? Miren ahí las imágenes del reloj floral de esta gente. ¿Sí? Si usted estuvo ahí, de veras que le pido que se crucifique en esta Semana Santa, se haga algo, porque digo, no es posible, no es posible ver con qué cinismo, con qué, ahí está la patrulla, están los policías y estos pobres ni hacen nada. Yo creo que también hasta ellos se llevaron unas cajas de cervezas, porque en realidad no, de veras, yo le pido a toda la gente, por favor, que tengamos valores y nos dejemos de estar haciendo este tipo de cosas. Pero vámonos, vámonos, vamos a un corte, regresamos. A mi regreso vamos a ver un reporte con
Edén Gómez, donde nos va a hablar la falta de apoyo de la sección 50. Esto es Denuncia Pública. Yo soy Felipe Alamilla. Vamos a este corte, yo regreso. No le cambie y no se deje. Buen día. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Gracias, gracias, mil gracias por estar con nosotros. Saludo con mucho gusto a mis amigos taxistas que nos están viendo y otros nos están escuchando a través de la 97.7. Gracias por estar con nosotros, amigos taxistas, amigos de las combis. Gracias por cuidar a la familia. No manejen recio, por favor. Recuerden que después de un choque nada es igual. Lo que llevan ahí es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Saludo con mucho gusto a Luis Constantino. Gracias, Luisito, por estar con nosotros. También a Mary Flores. Buenos días, licenciado Alamilla. Bendecido inicio de semana. Gracias a ti, Mary Flores, como siempre. Mi cariño también para Migdalia Gómez Liévano. Saludos, licenciado, siempre pendientes en sus noticias. Dios me lo bendiga. Y también a Normita Zabaleta. Normita, como siempre, gracias. Hola, mi estimado licenciado Alamilla. Qué gusto saludarlo y desearle una nueva semana llena de la bendición de Dios. Un cordial abrazo para ti, siempre mi cariño, para ti y toda tu familia. Gracias. Y también a Pepito Zabaleta. Gracias, Pepito, por estar con nosotros. Y saludo a mi gran amigo y compañero Edén Bernal. Como siempre, Edén, sabes que se te quiere. Aquí todos los que laboramos te queremos. Eres un excelente muchacho, siempre educado y firme, sirviéndole a México y sobre todo a los chiapanecos. También saludo a Rosa María Cancino Moreno, que nos está viendo ahorita, Olga de León, Perlita Arenas también, y a la licenciada Guadalupe de allá de la Fiscalía General del Estado. Lupita, como siempre, mi cariño para ti. También saludo a mi gran hermano Rolando Gómez, allá a lo que es la bella Gélida, ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y también saludo a la gran expresidenta de aquí, de Tuxtla Gutiérrez, Victoria Rincón
que es excelente mujer luchadora social de aquí, de este bello estado. Y vámonos, tenemos el reporte de Den Gómez, donde denuncian falta de apoyo allá en la sección 50, trabajadores de la jurisdicción 9 del sector salud, con cabecera allá en Ocosingo, Chiapas, se manifestaron y dejaron en claro el repudio que tienen con el hoy dirigente estatal de la sección 50, Jesús Espinosa de los Santos, pues afirman, nunca los ha representado ni tampoco apoyado en el sector laboral y dicen que es un gran bandido. Pero dejemos que nuestro compañero Edén Gómez nos diga qué está pasando allá. Los escuchemos este reportaje y yo regreso con más denuncia. No se deje. Trabajadores del sector salud del municipio de Ocosingo se manifestaron a las afueras de la sección 50. Y esto, al parecer, porque Chusita, dirigente de esta sección del sector salud, no dio el ancho. Y esto lo afirman ya que pues se ha vuelto oficialista la actual dirigente de este sindicato del sector salud, ya que afirman ha dado posicionamiento a directores que, pues simple y sencillamente, ya habían sido destituidos. En ese sentido, refirieron que ellos pertenecen a una agrupación la cual fue elegida en una asamblea y fueron citados hoy, miércoles, para pues recibir el nombramiento. Sin embargo, Chusita se fue a Ocosingo y ahí nombró a otro dirigente del seccional, lo cual ha generado pues obviamente molestia y también pues afirman se estaría afectando a más de 300 trabajadores de este sector. Esto fue parte de lo que dijeron dentro de las oficinas de la sección 50. Este problema no lo vamos a minimizar solo con la reingeniería, ¿sí? Porque nos han atropellado múltiples derechos, desde esos 3 años, ¿sí? No hemos tenido una representación sindical, no hemos tenido un apoyo sindical, no hemos tenido ni siquiera quien abogue por nosotros y nuestros problemas laborales, ¿sí? Nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y todavía nos da la sorpresa de que un delegado subseccional de Ocosingo, de nombre José Octavio Castro López, que ya haya sido destituido formalmente en la asamblea, vaya la maestra Chusita a reincorporarlo en sus oficinas. Cabe hacer mención que, dicho por parte de estos trabajadores, nunca han tenido el respaldo ni representación por parte de Chusita, que hoy encabeza la sección 50. Y pues esto, dentro de la casa de este sindicato, refirieron, no han tenido el respaldo, no han tenido la representación y afirman también, buscarán, por supuesto, que haya acciones contundentes en favor y pues a favor de los trabajadores, quienes hasta el día de hoy pues no han respaldado a Chusita dentro de esta dirigencia. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez. Pues ahí tienen ustedes que Jesús Espinosa de los Santos, que es el dirigente de la sección 50 allá en lo que es el municipio de Ocosingo, dicen que es un bandido. Es importante que el área correspondiente tome las acciones pertinentes y de una vez se saque a este tipo de lacras, de bandidos, que en lugar de apoyar al sector laboral, de veras que le roban vilmente. Pero señores, no se dejen, hay que seguir denunciando a este tipo de bandidos, de parásitos que tenemos. Esos deben de estar en dos lugares. Uno es el amate y otro es el bote de la basura. De veras, yo se los digo con mucho cariño y mucho respeto. No se dejen vulnerar su estado de derecho. Hay muchos funcionarios muy abusivos. ¿Pero saben por qué son abusivos? Porque nosotros lo permitimos que violenten nuestros derechos laborales. Ya basta de ese tipo de gente. También nosotros debemos de trabajar, de asistir a trabajar, no nos cobijemos en el COVID. Miren, nosotros aquí tenemos que venir a trabajar. ¿Por qué? Porque para eso nos pagan, para trabajar, no para venir de día de picnic.
No. Trabajemos. También nosotros tenemos derechos y obligaciones, pero así también tenemos derecho a ponerle un hasta aquí a este tipo de parásitos que tenemos, como lo es este dirigente Jesús Espinoza de los Santos. Ojalá y pronto lo veamos, ya que no está saqueando al sector laboral. Y vámonos, si nos llegan imágenes, vámonos hasta la bella Comitán, allá en Comitán de Domínguez. Ni a los muertos respetan. Detienen a saqueadores de tumba. Nos mandan imágenes de estos dos sujetos que fueron detenidos por vecinos del puente Hidalgo, luego de ser señalados de robar varias tumbas del panteón de allá de la bella Comitán. Los hombres llevaban consigo una manta blanca en la cual se aprecian varias pertenencias de las tumbas, por lo que fueron entregados a las autoridades correspondientes de allá de Comitán. Cabe señalar que dichos sujetos ya habían sido detenidos en ocasiones pasadas por robo, aunque al no poner una denuncia quedan en libertad luego de 36 horas. Ahí tenemos las imágenes que nos hacen llegar los amigos allá de Comitán. Es una virgen, hay un caballito por ahí, veo otra virgen, creo que es una virgen de Guadalupe. Sí, es una Virgen de Guadalupe, que estos malhechores, bandidos, de veras que, ¿cómo es posible que ya no respetan ni a los muertos? Hay que dejar descansar a nuestros muertos. Luego estas vírgenes son caras, todo eso que ven ahí son recuerdos valiosos que eran del difunto, se lo llevan allá para que lo tengan en su tumba, y ellos hábilmente llegan, saquean la tumba y se llevan todo eso. ¿Y saben en cuánto lo van a vender una virgen de esa? 100 pesos. Lo más caro que le pueden dar, ese cantarito que está allá, unos 50 pesos, el caballito, otros 70 pesos. Y en realidad, cuando pues la gente se lo lleva a sus seres queridos, porque pues fueron gente que cuando vivían, les gustaba tener estas pertenencias, y algunos hasta dicen, cuando yo me muera, pues yo quiero esto, ¿no? Por ejemplo, yo siempre le he dicho a mi familia que cuando yo me muera me incineren, porque yo quiero estar en un lugar donde ya tengo acondicionado para que yo pase el tiempo que persista este mundo, ¿no? Pero así lo hacen estas personas, y imagínense, llegan y se roban todo. Ojalá y el presidente municipal de allá de lo que es Comitán, nuestro gran amigo el presidente Fox, que al cual le mando un abrazo, hay que seguir construyendo el Comitán que todos queremos, presidente, y ojalá y mande seguridad para que en este panteón de allá de Comitán sea protegido. Y vámonos, nos llegan imágenes donde imprudencia al rebasar y querer llegar primero, captan a un autobús. Miren cómo se pasa este autobús de la Cristóbal Colón, rebasa fuera de toda precaución, y ahí se va otro de la combi también, sobre la avenida de Vía Cuota, en San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, que actualmente se encuentra, pues están ampliando ahí la carretera. Es muy importante que la Cristóbal Colón cheque esta unidad que mete el desorden. También es importante que la Secretaría de Transporte cheque estos videos que nos hacen llegar y metan orden. Un llamado a lo que es el secretario de aquí, de lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado de Chiapas. Vamos a un corte, yo regreso con más denuncia, porque esto se pone cada vez más sabroso. No le cambie y no se deje, hay que seguir denunciando. Buen día.
En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. No se pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Gracias, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo transmitiendo desde aquí, desde el centro de producción, que es la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM. Saludo con mucho gusto al contador Víctor Cabrera Cancino, que me dice: saludos, hermano Felipe, saludos para ti, contador, como siempre, mi cariño. Y también a Edín Álvarez, al maestro Mario Elías Moreno Navarro, gracias Mario, como siempre, mi cariño. Y a Joel Laguna Vázquez, también al licenciado Javín Guzmán, gracias Javín por estar con nosotros. También a un gran amigo, Francisco Javier Zorrilla Ravelo, aprovecho para enviarle un fraternal abrazo a Paco, como siempre, mi cariño para ti. Y el día de hoy, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, a uno de los grandes pastores de aquí de Chiapas, al gran hermano Sadoc Chongo,
muchas felicidades. Acaba de ser su cumpleaños. Para ti, para toda tu familia, que Dios los bendiga siempre. Y también a Freddy Ortiz Cruz. Muchas gracias, Freddy, como siempre, mi cariño. Y también para uno de los grandes, José Antonio Báez Ranero. Pepe, como siempre, mi cariño para ti, para tu esposa y para tus hijos. Gracias, gracias, mil gracias por estar con nosotros. Y vámonos hasta Huistla, Chiapas. Saludo a mis amigas, mis amigos de Huistla. Pronto voy a estar por allá, creo que unos 15 días. Voy a estar allá por la bella Huistla, como siempre. Belleza, belleza del lugar por ahí. Pero ¿qué creen? El malecón lo convierten en tiradero de basura. Nos llegan imágenes que debido a los problemas de contaminación que se generan y que en tiempo de lluvias se tapan las coladeras por la acumulación. Miren, estas imágenes que nos mandan, se ve totalmente papeles, montes. Bueno, tiran basura, pero en una forma que en realidad no se vale eso que hacen los amigos de allá de Huistla, y piden la gente que quiere ver a su municipio bello, piden la intervención de la policía municipal para evitar que el malecón se siga convirtiendo en un tiradero de basura. Lo anterior fue dado a conocer por el señor Juventino N. señalado, señalando que en realidad el problema de la basura que se genera en este sector, en las márgenes del malecón, se está de esta ciudad de La Piedra, dice, no es precisamente de ellos como vecinos, sino de la gente que proviene del centro de la cabecera municipal y que llegan a bordo de triciclos, camionetas y camiones a tirar la basura. Es importante, hago un llamado al presidente municipal ahí de Huistla, que por favor pues ponga alguna vigilancia ahí, y de una vez el que llegue a tirar basura, que le cobren la multa correspondiente, y aparte que lo mande a los separos, porque solamente así van a entender esas personas que contaminan al medio ambiente. Imagínense hacia dónde van a parar toda esa contaminación de residuos que tiene la basura, y van a los ríos, a los lagos, y imagínense cuántas especies se mueren por toda esta contaminación. El llamado atento para el presidente municipal. Y vámonos al reportaje de la semana que tenemos con José Salazar, quien nos va a hablar de la normal Mactumaxá, tan cerca de la anarquía y tan lejos de la educación. Vamos con Pepe Salazar. Yo regreso con más denuncias en un momento con ustedes. Escuchemos este gran reportaje. Desde hace muchos años, la educación dejó de ser una prioridad. La Mactu, como le dicen los propios estudiantes, está rodeada por una serie de abusos, secuestros, torturas a alumnos de recién ingreso, muertes de estudiantes, actos vandálicos, cobros de derecho de piso, bloqueos, enfrentamientos con policías y hasta sabotaje de una obra pública. Ante cualquier acción o aplicación del Estado de Derecho, ellos son las víctimas, marchan y con chantajes y actos vandálicos han logrado la liberación de 90 normalistas detenidos y que fueron recluidos en el penal de La Mate. Era muy conveniente, es una normal rural, como su nombre lo indica, debe estar en una zona, pues en el campo, en una zona donde puedan ellos hacer sus prácticas en el aspecto de los cultivos y todo lo que ellos requieren, y que es necesario ese cambio, que es necesario, porque realmente también se han ido enemistando con la ciudadanía ya tiene un resentimiento, y no sé que un día vaya a pasar una desgracia, la gente se queja, nos busca y nos pide que intervengamos, que se haga algo, porque hay una molestia fuerte contra la escuela, y lo mejor sería tomar las cosas bien. Ahorita hay recursos en la Secretaría en el INITESH, yo ya he platicado con la Secretaría de Educación, y hay lugares donde se pueden ellos reubicar. Fue una semana que la obra de Libramiento Norte estuvo parada. Ante los constantes bloqueos por la presencia de los normalistas
y debido a que se realiza a unas cuantas cuadras de sus instalaciones. Del 24 al 29 de marzo, lapso en que estuvo retenida la obra, las pérdidas económicas ascienden a 4.100.000 pesos, equivalente en promedio a 455.000 pesos diarios. Pero nadie hace nada. Cuando los estudiantes trataron de justificar sus acciones con la disminución de los recursos a la normal, el gobierno respondió con pruebas de que no existe ningún pendiente económico. Les recordó que solo en 2021 su institución recibió un monto superior a los 35 millones de pesos. La sociedad civil que se está organizando están convocando a una marcha para la reubicación de la normal rural Mactumaxá. Creo que lo que tendrían que estar haciendo las autoridades es dialogar con los alumnos, dialogando con las autoridades, que no tengan ellos pretextos para manifestarse de la manera en que lo están haciendo. Por ejemplo, eso de frenar la obra que va a ser para beneficio de los tuxtlecos, creo que no debería de ser. Tampoco debería de ser el hecho de que ataquen a empresas particulares, que quemen sus vehículos, que los saquen. Es aquí la autoridad la que tiene que sentarse y dialogar con los estudiantes y con las autoridades de esos estudiantes. Lamentablemente, en ocasiones hay liderazgos que no se conducen por el camino del bien. El poder que estos estudiantes han llegado a tener dentro de la escuela ha superado a directivos y administrativos, como sucedió en 2015. Siendo director de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, Conrado de Jesús Borrás León, quien fue detenido por la muerte ocurrida al interior del plantel durante las novatadas. Al interior de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, 90 jóvenes de nuevo ingreso fueron rapados y sometidos a prácticas de ejercicios extenuantes, lo que posiblemente propició el daño entre algunos normalistas principiantes, dando como resultado la muerte de José Luis N., hijo de un comunero de la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo, organización aliada históricamente a la Escuela Normal Rural Mactumaxá. Se habrían quitado sus teléfonos celulares para que no tuvieran comunicación con el exterior y les obligaron a realizar actividades físicas y trabajos intensos dentro de la escuela, lo que ocasionó que, de acuerdo a los diagnósticos médicos, presentaran severos cuadros de deshidratación y lesión renal aguda, lo que le provocó la muerte al primero de ellos. Esta fiscalía ya cuenta con diversos datos de prueba, como son los expedientes clínicos, entrevistas a médicos tratantes, entre otros. En octubre de 2017, falleció la estudiante Lisbeth N., de 18 años de edad, originaria de Motocintla, tras ser sometida al adoctrinamiento o trabajos forzados en la novatada. A esto se suma la denuncia de tortura de Iris N., quien junto con 6 compañeros más, como alumna del nuevo ingreso, fue sometida por un grupo de 15 a 20 alumnos de mayor antigüedad al adoctrinamiento, a memorizar y repetir consignas e himnos, así como realizar trabajos forzados como parte de la novatada, sufriendo violencia física y emocional, así como la violación de sus garantías individuales. Para reubicar, yo pienso que también debe de existir el Estado de Derecho en el Estado, porque esta causa de los normalistas pues no, ya no es justa, ¿no? Porque está vulnerando nuestros derechos como personas y al libre tránsito en esa zona. Entonces, para mí sí deberían no solo de ser reubicados, sino que también debería de existir acción penal en contra de ellos por todas estas cuestiones que están haciendo en esta parte. Esta situación nos hace cuestionarnos sobre si ha llegado el momento de reubicar a la Mactumaxá por el bien de los tuxtlecos. ¿Qué interés, más allá del educativo, motivan a estos jóvenes que, a diferencia de muchas personas que hoy tienen una carrera, han pasado hambre, trabajado y estudiado al mismo tiempo, y ellos gozan de becas, alimentos y hospedaje en la misma institución? Para Diario de Chiapas, José Salazar. Hay que meter orden a esto de la Mactumaxá. Vamos a un corte y regresamos. Siempre seguro y a tiempo, siempre mejor.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves por Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Gracias, muy amable por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM, la radio de todos. Gracias a usted, señora, a usted, señor, a usted, joven, que nos está escuchando y nos está viendo en este momento de la mañana, sobre todo que están en el momento de ya listos para empezar a tomar un buen pozol, sobre todo con manguito, tamarindo, cacahuate, aquí coco, esa famosa cocada que se da aquí en lo que es Chiapas. Y saludo con mucho gusto a los amigos que nos están viendo ahorita a través, saludo con mucho gusto a lo que es nuestro gran amigo, Adita Hernández, saludo a Adita Hernández, también al doctor José Luis Soto de la Torre que nos está viendo en este momento, a Dora María Coutinho Gordillo, hasta allá, hasta la bella Simojovel. Gracias a los amigos de allá, a los artesanos que hacen con sus manos grandes bellezas con el ámbar. También saludo al licenciado Antonio Vera, al ingeniero Héctor Yáñez Centella, al licenciado José Hugo Hernández, a Cito López y al doctor José Luis Gutiérrez Rodríguez, Arturo Sánchez Solís y Alberto Ángel Flores. Gracias, gracias a todos por estar esta mañana con nosotros aquí en su programa Denuncia Pública. Vámonos, ¿y qué creen? Vámonos hasta San Cristóbal de las Casas, donde
nos dicen de un zafarrancho que hubo allá en esa gélida ciudad de lo que es San Cristóbal de las Casas. Hubo un choque de entre dos grupos de indígenas que fue el sábado por la noche en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas, sobre la calle, óigalo muy bien, la calle General Utrilla número 5, no, General Utrilla y 5 de febrero es. Hubo un problema ahí, luego arribaron los elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas para tratar de poner orden. El hecho se registró cuando dos sujetos presuntamente en estado de ebriedad se agredieron a golpes. Uno de ellos solicitó el apoyo de la banda de los motonetos, quienes de manera inmediata arribaron al lugar para enfrentarse a palos con otro grupo. Durante el enfrentamiento, Edgar Peruzzi Abarca, un popular personaje que realiza transmisiones en vivo en Facebook, pues parodiando el hablar de los tzotziles que no dominan a la perfección el español, fue agredido físicamente y obligado a borrar la transmisión que realizaba en vivo sobre el zafarrancho. Un sujeto se le acerca, lo amenaza, le destruye el celular y lo golpea. Fue hasta el mediodía de este domingo que a través de su cuenta de Facebook dio a conocer que se encuentra internado en un hospital de esta ciudad de San Cristóbal, donde le están dando la atención médica. Pues en nombre de todos los que laboramos ahí, nuestro apoyo solidario para Edgar Peruzzi Abarca, que fue brutalmente golpeado por esos motonetos. Ojalá y el gobierno municipal, la fuerza pública del estado de Chiapas, ponga orden, porque ya no, miren, están acabando con la corona del turismo de Chiapas, que es San Cristóbal de las Casas. Ahorita ya están ahuyentando el turismo y miren, ya no quiere ir las familias, ya no quieren ir a San Cristóbal, pues te asaltan, te golpean y imagínense que en pleno, el otro día golpearon un carro de una señora y le estaban pidiendo los motonetos, creo que no fue un carro, una moto creo que, y le estaban pidiendo 200,000 pesos. Entonces ya basta, señores, tenemos que poner, el Estado de Derecho tiene que prevalecer en el estado de Chiapas. Mano dura contra la delincuencia organizada y sobre todo con aquellos que se quieran pasar de listos. En Chiapas somos más los buenos que los malos. Así que, señores, pónganse abusados porque el brazo de la ley pronto, pronto les va a llegar. Y localizan menor, luego de 24 horas de andarlo buscando, tuvieron buenas noticias donde la búsqueda, finalmente familiares y elementos de la Policía Municipal de Salto de Agua lograron dar con el paradero de Mariano Hernández, de 12 años de edad. Mariano, junto con su hermanito menor, se encontraban jugando a las afueras de su vivienda cuando este desapareció. Después de varias horas de búsqueda, el menor fue encontrado hasta la tarde de este sábado debajo de una lona a unos metros de su vivienda. El menor presentaba dificultad para hablar y con temor, por lo que se pidió la intervención de la Cruz Roja para valorar al menor. Qué bueno que ya se encontró a estos hermanitos y que ya están en la casa felizmente con su familia. Vámonos y nos vamos a un reportaje con Marco Alvarado, quien nos va a hablar de la participación de la elección, que fue el día de ayer. Yo regreso con más denuncias. La participación en las urnas de los habitantes de Siltepec, El Parral, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata es un mensaje contundente de confianza en las elecciones como la vía para procesar las diferencias y decidir quién debe gobernar. Así opinó el presidente del IEPC, Osvaldo Chacón Rojas. Al concluir la jornada electoral extraordinaria de este domingo, destacó durante una conferencia de prensa que, contrario a lo que algunos advertían, en estas localidades la población sí acudió a votar. En Emiliano Zapata la participación fue del 70%.
75%. En El Parral acudió el 70% de los habitantes con derecho a votar, en Siltepec el 69%. Y por las circunstancias previo y durante la jornada, en el municipio de Venustiano Carranza se registró la participación del 30% del padrón. Lo primero que hay que destacar es felicitar al pueblo de Chiapas y en particular a la ciudadanía de estos municipios por haber acudido a las urnas de manera importante. Va nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a toda la ciudadanía que hizo suya esta jornada electoral y que la hizo posible. El pueblo de Chiapas, de estos cuatro municipios, demostró que cree en las elecciones, que quiere que hayan elecciones y que esta siga siendo la vía a través de la cual procesamos nuestras diferencias y decidimos quiénes nos van a gobernar. Con su gran participación a las urnas, la ciudadanía está mandando el mensaje que rechaza cualquier otro mecanismo u otra vía para decidir quiénes van a gobernar a nuestros pueblos y hay que reconocerse del pueblo de Chiapas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Gracias, y en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, expresamos nuestro abrazo solidario a la familia y amigos por la partida de la escritora, dramaturga y actriz Dolores Montoya Galguera, que ha partido al encuentro con Dios a iniciar una nueva vida espiritual en la gloria celestial. Descanse en paz, Dolores Montoya Galguera. Por siempre así sea. Le decimos hasta pronto, porque Dolores Montoya Galguera fue una de las mejores escritoras de aquí, de Chiapas. ¿Quién no la recuerda con el Conde Drácula, que era, creo que era? Y en realidad, hablar de Dolores Montoya es hablar de una gran chiapaneca. Repito, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, nuestro abrazo solidario para toda la familia. Hemos llegado al final de una emisión más de este programa, Denuncia Pública. Los teléfonos están en pantalla para que usted denuncie toda situación que compete por el desarrollo de este país, de este estado, sobre de todo de Tuxtla Gutiérrez. Los teléfonos son 961-1160-164, 961-2256, 504, y el directo es el 961-2641-722. Yo apago la luz de la esperanza aquí en la torre digital del Diario de Chiapas y la dejo encendida en el corazón de todos los mexicanos, de todos los chiapanecos y de todos los tuxtlecos. Que Dios bendiga a Tuxtla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México y que Dios bendiga al mundo. Les recuerdo que la roca donde descansamos todos los seres humanos es la familia. Hay que amarla, hay que quererla y hay que respetarla. Yo los espero el próximo miércoles a las 10 de la mañana en una emisión más de su programa Denuncia Pública. Y como siempre les digo, no se deje y hay que seguir denunciando a todos esos grandes bandidos, lacras de la sociedad. Buen día. Editorial de Diario de Chiapas. Chiapas se ha venido preparando como un modelo de estrategia para prevenir riesgos, tanto en materia de siniestros como para atender desastres con personal formado profesionalmente en los cuadros de las escuelas de Chiapas. Una tarea que se ha impuesto el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha sido construir un modelo que responda al más alto nivel con cuadros profesionales en la atención de riesgos ambientales. No ha escatimado para invertirle dinero a estas tareas que demandan la vida moderna del sur de México y del país. En la ceremonia de graduación de las
y los egresados de la tercera generación de la licenciatura en Protección Civil, cuarta generación de la maestría en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y segunda generación del doctorado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, se reconoció la importancia de fortalecer los conocimientos de este rubro, ya que se abona a la seguridad del Estado y del país. Históricamente, Chiapas ha demostrado que ante la adversidad se puede salir adelante, pero es fundamental trabajar en la prevención. Es satisfactorio constatar que los programas educativos se están cumpliendo con éxito. Muestra de ello es que los egresados han adquirido los conocimientos teóricos y prácticos adecuados para desempeñar su labor a favor de la atención y protección de la ciudadanía. Este gobierno privilegia el bienestar de la población. Por ello, los aviones y helicópteros oficiales no están al servicio de funcionarios públicos, sino para atender la salud, la seguridad pública y la protección civil. El director Juan Antonio Vargas Reyes destacó el compromiso social que las y los egresados demostraron a lo largo de su formación educativa, lo que les permitirá convertirse en los futuros líderes de la protección civil. A su vez, el investigador internacional de gestión integral de riesgos Gustavo Wilches Chaux reconoció a las y los egresados, profesionales preparados para responder a las necesidades de este nuevo planeta, sobre todo ante la crisis climática. En nombre de las y los egresados, Jorge Arturo Rosas Fernández resaltó el trabajo comprometido del personal docente. El modelo de Chiapas es un reclamo nacional que cada estado del país debería de tener dentro de su inventario, para poder, por supuesto, responder a los verdaderos siniestros que se presentan en el país, donde hay inundaciones, sismos, demás siniestros de alta magnitud, sin que haya personal profesionalizado.